check the mic and make sure it sound right, boys. Diego. Un grande problema porque el primer ramo que ha tomado ya se rompió todo. Miren, todo se mueve. Oh no. Miren, aquí ya se mueve todo y se rompió aquí. Nada más fue una rama. Se quería poner una parrilla y se iba a ahorrar muchísimo dinero. Pero así fue. Bueno, aquí tengo que hacer el trabajo, tengo que irme a gastar dinero por una parrilla ya. El dinero se está acabando. Estábamos pensando que una parrilla costaba demasiado para robar. Gastamos más. Nada, la parrilla cuesta 8,000 pesos. Ya eso es un golpe que sentimos. Es dinero, también pierde agua de adentro por el tanque y es otro dinero que se va. Si se continúa así, no cierro el canal y voy a regresar a mi país. Fuimos a comer algo y no hemos hecho el vídeo. Estábamos practicando nuestra ira, cuál es la mejor opción. Y habíamos visto que en Puebla hay uno que hace canastilla por medida. Estamos hablando de irse despacito con Scooby para permitir que el panel no me caiga. Creo que está bastante fijo, nada más se va a mover, entonces me voy despacito, despacito y no tendría que pasar nada. Igualmente voy checando y esperamos que ahí en Puebla la vibra cambie. También tenemos que encontrar un mero, como ya he dicho, para que va a resolucionar el problema que está ahí del implante del agua. Ahora vamos a hacer los tarot de Jodorowsky. Ya son 8 años que lo hacemos cuando tenemos pregunta muy importante y vamos a ver si es mejor que sea ahí o no. Para suerte parece que los panos los solares no se han roto. Ahora voy a controlar también para adentro. Bueno, nos decidimos de pararnos aquí porque parece que es mejor. Cartas parece que dicen eso. Hemos decidido de no irse en Puebla. Vamos a esperar aquí. Bueno, ya le he puesto, ya lo he arreglado. Se mueve un poco, pero es bastante fijo. Se puede usar, eso me gusta, es bueno. Y más adelante, cuando vaya a tener más dinero, le vamos a poner una parrilla, familia. No vamos a mover mucho. Estamos pensando de pararnos aquí una semana más, porque aquí al Panteón no se paga nada. Hola. Me gusta tener la idea de tener casa donde se quiere. Y Scooby es para eso. Creo que en semana voy a llamar el plomero para que me arregles algunas cosas del agua que pierde. Vamos a quitar el calentador del agua aquí. Estaba hablando con los señores ahí porque me han dicho que aquí al Panteón hay agua. Y vamos a ver, ¿dónde está la llave? ¿Ya la viste? Ah, mira, me la encontró. Qué bueno. Perfecto, está aquí. Sí hay. Perfecto, ya tenemos. Bueno, tenemos agua también. Wow. Estaba lloviendo, pero ya se paró. Hemos tomado un tanquecito. Así podemos limpiar la ropa. Y había visto en YouTube viajeros que le ponían la ropa de limpiar cuando se movían adentro con agua y jabón. Y corriendo así, hacía como la lavadora y se limpiaba. Y después nada más se necesitaba hacer el enjuague de la ropa. Que no sé cómo se dice, pero así es. Oh, en Tepoztlán hay de verdad muchísima gente. Estamos en todo. Oh, en Tepoztlán hay muchísima gente. Miren cuánta gente que hay. Es sábado. Aquí en Tepoz hace mucha fiesta la gente. Wow. Ya, ¿está bien así? Ándale. Oh, ok, gracias. Sácame la foto. Gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Han quitado todos, ya no hay más nada. ¿Cómo cambia el lugar? Sí. Esa plaza es muy hermosa, Tengo una buena noticia, funciona el calentador, eso es positivo y eso es el calentador y funciona perfectamente.
tiene su regulador de temperatura y estamos intentando de entender cómo funciona. ¡Y funciona! Familias, todos caminando. Espero que todos se lo estén pasando bien. Ahora estamos tomando un camión y nos vamos a Matrán. No sé ni tampoco qué hay de ver por ahí, pero queremos ver qué sorpresas hemos tomado. El primer camión que habíamos visto. Vamos a ver la aventura que van a pasar hoy. ¿Es normal que está el caballo así? Sí, aquí casi es normal. Ah, ¿es normal? Yo quería que se escapó o algo. No, no, nada más. Él sabe. Compañero de... No puedo creerlo. Entonces los caballos aquí se van solos. ¿Está aquí? ¿Van a ver más arriba, no? No sabemos dónde estamos yendo, la verdad. Tomamos el primer camión y ahí fuimos. Pequeña, sí. Me gusta por eso. Es el cerro de la... Tiene la ventana ahí, ¿eh? Ah, más si se puede subir. Ah, sí, se puede subir, pero... No con tus zapatos. Con tiempo sube uno temprano. Ah, porque sí se necesita para tiempo. Las cascadas para ti, derecho. Si te vuelves a regresar hasta aquí. Gracias, señor. Oh, qué bonita esa iglesia. Aquí está cerrada. Oh, increíble. No me gusta esta iglesia. Es muy relajado. Muy relajado aquí. ¿Está cerrada la aquí? ¿No se puede entrar en la iglesia? Sí, el centro de energía. Ay, ah. Ay, qué bien. Sí, se siente que está fuerte. Sí. ¿Y quieren entrar? No se está abierto. Está cerrado para no. ¿De qué lado pueden entrar? Vamos. Ándale, a vamos a ver. Gracias. ¿Qué hacen? Ahora, ceremonia. 6:30 de la mañana. Ahí está. No, me gusta mucho. Centro de energía. De, mucha energía. Vamos a vernos. Gracias. Cuando gusten regresar, yo aquí vivo. Llamo a Antonio. Mucho gusto, Antonio. Gracias. Hasta luego. Los italianos. Tenemos... Ah, está cerrado. Vamos a ver la de aquí. Qué bonita que está. Merece. Massaje, esencia de tu vida, libro del destino. Oh. Interesante. Pero más ahí, ¿quiere que vamos a ver esta cascada? Sí. Vamos por arriba entonces. Bienvenidos a Matrán. Increíble, me encanta. Tierra negra, verdad. Increíble la montaña aquí. Wow. Sí, familia. Así es. Se siente una energía muy fuerte de la naturaleza. ¿Aquí qué hay? Wow. Creo que todo derecho por ahí. Wow. La cascada. Ah, mira qué planta. Wow. Oh, mariposa increíble. Es gigante. Vamos a ver qué hay. Hay la cascada. Pues vamos juntos a ver. Ah, sí, aquí hay. Ah, sí. No, pero creo que la cascada es más arriba. Hay que irse arriba. Aquí nada más hay el río que pasa. Ya acabé. Parece un lugar de peligro. Hay también una casa y... No, increíble. Ah, hay un camping también. Ah, es un camping eso. Wow, qué camino hermoso. Hermoso de verdad. Wow, está maravilloso. Está hermosísimo. Eso es asombroso de verdad. Mucha gente que está filmando. Y por eso creo que es asombroso. No soy lo único que lo piensa. Y ahora ya vivimos aquí. Oh, ¿y cuánto tiempo ya tienen que llegaron? Poco, 6 meses. No, pero hablan muy bien el español. No, pero ya se vivía en México 8 años atrás. Ah,
Ok, ya tienen experiencia entonces. Sí. Hola. Hemos vivido 4 años en Guadalajara. Oh, ¿y qué tal? ¿Les gustó Guadalajara? Sí. Bueno, tiene sus lugares como cualquier lugar de México. Sí. Lugares bonitos y otros lugares que no hay que entrar. ¿Y ustedes de dónde vienen? De aquí, de Cuernavaca. Ah, dale. Estamos cerquitas. Oh, qué bueno. Entonces ya conocen varios lugares de aquí. Empezamos a viajar desde poco y ahora tenemos un camper, una van, y vamos viajando. Oh, está más padre así, donde agarran la noche. Ahí hacen camping. Más o menos, pero sí. Bueno. Donde hay agua. Donde hay chance, sí. Donde hay agua, porque necesita agua cada tiempo. Sí. Pero sí, está hermoso. Poco a poco vamos conociendo, porque tenemos poco viajando en van. Sí. Y hoy se vinieron para Matlán. Sí, tomamos un camión así, sin saber dónde se iba. Ah, sí. Sí. O sea que son de aventura ustedes. Sí, sí, de hecho estaba ahí con Valerina. Sí, no sabemos dónde se iba. Ah, que no sabe cuál es el tour. No, es que fuimos arriba del Tepozteco. El Tepozteco. Y de regreso nos mojamos todo. Oh. Entonces no tenemos zapatos para seco. Oh, entonces llegamos así. Porque no hay sol. Para que se sequen. No, y hay mucha humedad. De hecho, Matlán no era muy conocido, hasta apenas se está dando a conocer. Sí, yo no sabía que existe. Muchos no saben que existe. Normalmente llegan a Tepoztlán, que es como que la atracción, el pueblo mágico. Pero nosotros hemos subido al cerro que está allá arriba. ¿Es bonito? Es bonito. Pero hemos venido con guía, con uno del pueblo, porque él sabe el camino. Yo no me lo sé muy bien. Sí sé llegar aquí, donde está el riachuelo, porque el río, el camino nos lleva allá al puentecito y nos lleva a un lugar donde hay unas piedras. Llega al fondo, pero ya para subirse al cerro hay que conocer más. Para este, ahora sí que esta caminata está muy bien, ¿eh? Para conocer. Se va a la cascada aquí, ¿verdad? Bueno, lo que sí, que pasa uno el puentecito, el río, y sigue más adelante uno, ya llega uno a las piedras y ahí también está el río. Pero sí, la cascada no sé de aquí. Emi, qué bonito nombre, Emi. Yo soy Jafet, Emi. Es un lugar muy hermoso. Sí, está hermoso. Vaya. Sí. ¿Y les gustan las ciruelas? Solo que con un poco de canela, okay, saben más ricas. Las maduras se hacen como duritas, tienen otro sabor y no hacen mal. Increíbles. Sí, no, merece. Wow, qué bonito. Se tenía que llevar el traje de baño, pero... Sí, mira, ahí está esa música muy rica. Nadar en agua fría. Por necesidades. Ah, sí. Qué bonito. Merece. Así está, amor. Tomar un camión así, sin saber qué va a pasar. Va a encontrar lugares de belleza. Wow. Conocer gente, porque ellos son los que me cuentan. Ándale. De su lugar. No me lo imaginaba que era así hermoso. No puedo creerlo. Siguiendo el camino, llegan a las piedras. Ah. Y ahí ya, bueno, hay otros caminos, pero ya pueden llegar ahí y por el tiempo, para que no se le haga tarde, pues ya puedan regresar. Ándale. ¿Ah? Wow, ese lugar es hermoso. Increíble, ¿verdad? No lo creía. ¿Si te caes? No. No creo mucho. No, sí, está la comida. Vamos a ver qué hay. Esperamos todo. No, tenemos que ir por allá, amor. Mi mamá me llama Diego. Yeah. Hola chicos, pues estamos aquí. Ah, vive en Nueva York. Ya no hay. Hey. Ahí está Liano, muy buena gente. Sí, lo que son buenos. ¿Cómo que? Lo que son buenos son buenos. Sí, lo que son feos son. En todo el lado hay su lugar. Sí. Entonces aprendemos. ¿Quiere pizza? Sí, la pizza le gusta, pero suerte. Vamos continuando. Okay. Gracias, hasta luego. Vamos. Hola. Hola. Tenemos que ir, chévere. Oh, qué bonita la naturaleza. Tiene el pelo, rígido.
No, quello è originale. Questo è meraviglioso. Questi sono i paseo che mi encanta más. Sì, no? Wow. Aquí se puede ver Frodo, Si veo Frodo, no me voy a asombrar, Wow, qué roca increíble. Es hermosísimo. El suono del río es un encanto. Ay, hay un dibujo. Dónde se puede ser extraterrestre, un alieno. Amatlán es increíble. Una belleza pura. Wow. Yo no lo sé, familia, si le gusta esta belleza, pero yo la estoy apreciando mucho. Es algo que no tengo palabra para describir todo eso. Oh, quiero entrarme aquí, mira, amor. Mira dónde voy ahora. Es de verdad un puesto mágico. Miren qué belleza. Tiene que tomarne otra, amor. Está el palo santo que quiere hacer una ofrenda. Hola, señor caballo. ¿Qué? Es gigante. Es gigante, sí. ¿No se murió? No, se paró, amor, porque tiene miedo. Está lloviendo. Esta vez no tomamos la lluvia. Y ahí está también la camioneta. Todo perfecto, yo digo. Buenas tardes. Deja bajarme. Siéntate, amor. Para tu postia. Sound right, boy. Sound right, boy.
It sound right, boy.